Let's try it with subject one, model one, Karen over here. Hi. Hi, Karen. What's up, guys? It's What happened? What happened, man? It's 9:05. Is it? Yeah, it's 9:05. I'm drained. I need to recharge. Dude, but we just got here. I know, man. I know. I remember the first time my dad took me to the coast. I can remember it all. The smell of salt, the sound of waves crashing into the shoreline. I was immediately captivated. Going on this adventure, a part of me longed to see the coast, to feel the power of the waves as they slammed into the cliffs below. I have made it to a place where just getting to the edge was a journey, a place where your heart races the closer and closer you get to it. This was it. This was my stop. My time to soak in one of Taiwan's most beautiful edges. Elephant Trunk Rock. Located in Rifang District of New Taipei City, Elephant Trunk Rock is a unique formation made after years of weathering and erosion. The elephant's trunk plunges into the deep as it allows for breathtaking scenery from above or from below if you dare to attempt a kayaking tour. Either way, it will not disappoint. Hola a todos, bienvenidos. Estamos en las cataratas de Shifen. Vamos, empecemos el tour. Entonces, bueno, acabo de ordenar lo que parece ser una codorniz, no sé si lo pueden ver aquí, una codorniz y una salchicha de cerdo. La codorniz era entera y la partieron en cuatro partes. Hay como dos muslos, dos alas y la cabeza de la codorniz. Y vamos a probarla, vamos a ver, ¿con qué comienzo? ¿Dónde está la cabeza? Esta es la cabeza, vamos a probar con eso. ¿Qué tal? Bueno, vamos a probar esa. Entre las montañas de Taiwán, perseverancia es el trabajo que poco a poco el agua del río de Keelung convirtió en una de las bellezas más grandes de Taiwán, la catarata de Shifen. Esta está situada en el distrito de Pingxi, de la nueva ciudad de Taipei, y como todo en Taiwán, es muy fácil y conveniente llegar a ella. Desde la estación central de Taipei a la catarata solo toma 40 minutos en llegar. Es impresionante el cómo en un tiempo tan corto se pasa de una de las metrópolis más concurridas del mundo a un escenario de paz y tranquilidad, como lo son las montañas, el río y la catarata de Shifen. Las montañas de Shifen me recuerdan a mi hogar, el cantar de los pájaros, el correr del río, con sutiles toques de la cultura taiwanesa, el cual lo hacen único. En el parque se puede caminar libremente y apreciar los hermosos paisajes, así como también descansar o deleitarse un poco de la comida local. El área escénica de Shifen tiene muchas cosas donde tanto adultos como jóvenes pueden divertirse y admirar la asombrosa vista del río de Keelung, la catarata de Shifen y, como si viajáramos atrás en el tiempo, un tren que sin falta pasa periódicamente a la par de la catarata, recordándonos que civilización y naturaleza pueden coexistir. Cerca de la catarata podemos sumergirnos totalmente en la cultura de Taiwán, donde con un pincel, como maestros de caligrafía, escribimos nuestros deseos de buena fortuna en una linterna de papel, la cual, luego de encenderse, se lanza en el aire deseando que nuestros anhelos se vuelvan realidad.
La antigua calle de Shifen es muy importante durante el Año Nuevo Chino, cuando el Festival de Linternas ilumina el cielo y atrae a miles de taiwaneses y turistas. All right, let's go. Come on. After you. Thank you. 9分という名前の由来としては、様々な説があるようですが、台湾語で9分とは、開拓した土地を9人で分けたものを表しています。9分が活気を帯びるのは19世紀になってから、金鉱が発掘されたことがきっかけです。その時代、台湾を統治していたのは日本で、日本が金鉱発掘に膨大な投資を行った結果、町がどんどんと活気づいて、人々が集まるようになりました。ゴールドラッシュがきっかけとなり、発展した九分ですが、第二次世界大戦には取れる金の量が減ってゆき、1971年にはついに閉山を迎えます。再び九分が有名になったきっかけが、1989年に制作された映画「非常上司」。この映画を見た映画ファンたちが九分に押し寄せました。また日本における九分の知名度を上げたのが、大ヒットしたジブリ映画「千と千尋の神隠し」のモデルと言われるようになったからです。映画の中で登場する街並みや建物が九分のレトロで印象的な赤ちょうちんの雰囲気ととても似ています。